Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, gracias nueva vez por concedernos el honor de su atención. Esperamos que la entrega que tenemos hoy y que ha preparado ese gran equipo encabezado por René Fortunato pueda ser de su agrado. Esperamos, pues, satisfacer sus expectativas en esta nueva entrega de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Por la alegría vivo, por la alegría voy al combate y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Los escritos de Julio Fusik fueron recopilados por su esposa y publicados póstumamente. Él sabía que el tiempo entre el apresamiento y la segura ejecución de que sería objeto no le permitirían publicar su obra. Fusik fue apresado por la Gestapo durante la ocupación nazi a la antigua Checoslovaquia. Relata la vida de los prisioneros, las torturas físicas, el maltrato psicológico y las condiciones infrahumanas del lugar. Solo les pido una cosa, si sobreviven a esta época, no olviden. No olviden a los buenos ni a los malvados. Reúnan con paciencia los testimonios de quienes cayeron por ellos y por ustedes. Un buen día, el hoy, será el pasado. Reportaje al pie del patíbulo se estructura con la recopilación de los escritos que hoja por hoja fueron extraídos de la cárcel en forma clandestina y luego recuperados por la esposa de Fusik, quien logró sobrevivir al holocausto. Tal y como narra su esposa, Gusta Fusikova, después de la derrota de la Alemania hitleriana en mayo de 1945, fueron liberados de las prisiones y los campos de concentración los prisioneros que los fascistas no tuvieron tiempo de matar o torturar hasta la muerte. He tenido la suerte de contarme entre los liberados. He vuelto a mi patria libre y he buscado los rastros de mi marido. Supe que Julius Fusik había sido ejecutado en Berlín el 8 de septiembre de 1943, 15 días después de ser condenado. Supe también que Julius había escrito en la prisión de Pankrak. Fue su guardián, Kolinsky, quien le facilitó los medios de hacerlo, llevándole a la celda el papel y lápiz necesarios. Él es también el que se llevó a escondidas las hojas del manuscrito redactado en la prisión. Tuve una entrevista con ese guardián. Poco a poco recibí todo lo que Julius había escrito en su celda de paneras. Las hojas numeradas estaban ocultas en casas de distintas personas y en diferentes lugares. Las he reunido y hoy las presento al lector. Es la última obra de Julius Fusik.
Julius Fučík nació en Praga el 23 de febrero de 1903. Estudió filosofía y ejerció como periodista y crítico literario y teatral. Murió por ahorcamiento el 8 de septiembre de 1943 en la cárcel nazi de Berlín. Reportaje al pie del patíbulo, publicado en 1945, se erigió como un paradigma, como un ejemplo de coraje y dignidad, de compromiso y de convicción firme, de la fortaleza que da una conciencia decidida a mantener sus principios y negada a ser invadida por el miedo. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Personas que creen que los hechos históricos son producidos por los grandes hombres y resulta que es al revés. Son los hechos históricos los que producen a los grandes hombres. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. La pujanza que vivía la industria del azúcar en República Dominicana atraía mano de obra y movía actividades comerciales colaterales. Los aires de bonanza soplaban con fuerza y llegaba gente de tierras remotas y cercanas. Llegaron árabes del lejano oriente y cocolos de las islas inglesas del Caribe. Los cocolos participaban de manera directa en la actividad de la caña de azúcar, mientras los árabes se movían en los alrededores con sus negocios ambulantes de mercaderías diversas. Pero los cocolos y los árabes no fueron los únicos que se movieron atraídos por la industria del azúcar. Los haitianos que vienen desde 1920 aproximadamente en adelante están todos circunscritos al área cañera y desplazan a los cocolos. Y entonces el haitiano toma control rápidamente de la labor de corte de caña por instancia del gobierno militar de Estados Unidos, que es el que favorece la entrada de estos trabajadores haitianos. Para entonces, tanto la República Dominicana como Haití estaban intervenidas por los Estados Unidos. Cuando los americanos llegan a Haití en el 15, ellos
imponen una vieja cláusula del código rural haitiano, llamada la corvée, que era la obligación de los campesinos, de los ciudadanos, de trabajar gratis al Estado durante unos días para abrir ruta. Era como una contribución gratuita al Estado, un deber del ciudadano. Entonces los norteamericanos cogieron ese precepto del Código Rural y lo aplicaron sin piedad en Haití. Entonces, todos los campesinos que podían huir de Haití, los que estaban más cerca de la frontera, comenzaron a huir. Antes de la pujanza de la industria azucarera, la inmigración haitiana era relativamente mínima. Se trataba sobre todo de agricultores que se asentaron en la línea noroeste por Dajabón, Loma de Cabrera y Montecristi. Se estiman en solo unas decenas de miles los haitianos viviendo en aquellos territorios dominicanos. Pero a partir del 15, los haitianos comienzan a huir de Haití porque se le aplicaba la corvée sin piedad, iban a prisión porque eso era un sistema de esclavitud, disfrazado de una contribución del ciudadano al Estado. La industria de la caña estaba en manos de empresarios norteamericanos. La isla por completo también estaba control del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Entonces se puede decir que es el gobierno militar que haitianiza para servir a los intereses de los plantadores extranjeros, norteamericanos casi todos, la mano de obra rural, agrícola, del sector azucarero. Cuando tienen el control total de la isla, entonces ellos fomentan la inmigración haitiana hacia la República Dominicana porque era más barato traer los obreros de cerca que traerlo en un barco. Los haitianos comenzaron a la caña en realidad tardíamente en la ocupación militar americana. Los traían en barcos originalmente porque no había carreteras. Hubo que esperar al sistema de carretera para que entraran por tierra. Ahora bien, normalmente esos jornaleros volvían al concluir la zafra. Sobre todo bajo Trujillo ese protocolo se cumplía. Bajo los americanos se cumplía parcialmente. Para finales de 1920 había terminado la inmigración de mano de obra cocola para la industria de la caña. Entonces, para 1925, había llegado a su fin la danza de los millones, la floreciente época que vivió la industria del azúcar como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Hay una segunda ola migratoria haitiana que es muy importante, que comienza a partir del 30 cuando Trujillo toma el poder. Pastor Vázquez es periodista e investigador que ha concentrado sus mayores esfuerzos al estudio de los temas haitianos. Entre sus publicaciones se encuentra Éxodo, un siglo de migración haitiana hacia la República Dominicana. Mire, la gente cree que Trujillo controló la migración haitiana. Eso es mentira. Trujillo fomentó la migración haitiana. Las migraciones de los nacionales del vecino país han tenido altas y bajas. El gobierno dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo no fue la excepción. Cuando llega, se encuentra con una inmigración que se venía produciendo desde finales del siglo XIX en la zona norte. Entonces comienza una afluencia de campesinos haitianos que se establecen establemente y que suman unas decenas de miles de personas, pocas decenas de miles de personas. Esa migración fue exterminada, obligada a repatriarse o bien alguno de sus integrantes asesinado en la célebre matanza de 1937. Sobre el tema de la matanza, es sabido que fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional y también se sabe que a pesar de que algunos matones civiles intervinieron en la misma, estos actuaron bajo la supervisión de oficiales del Ejército Dominicano, recoge Orlando Hinoa, en Azúcar, Árabes, Cocolos y Haitianos. La matanza del 37 no alteró la inmigración haitiana. Algunos sostienen que los hechos de sangre solo afectaron en los pueblos cercanos de la línea fronteriza. En septiembre de 1942, el presidente haitiano Élie Lescot prohibió la exportación de braseros haitianos, acción que tuvo un fuerte impacto en la industria azucarera.
Para finales de la década, Trujillo decide intervenir en la industria del azúcar. Para ello trata de asegurar mano de obra de braceros haitianos y llega a un acuerdo migratorio con el presidente haitiano Paul Magloire. El acuerdo entre la República Dominicana y Haití sobre jornaleros temporeros haitianos fue rubricado en enero de 1952 por un periodo de 5 años. El convenio fue ratificado por el Congreso y la inmigración haitiana volvía a oficializarse. Luego, dicho acuerdo mantuvo su vigencia con la llegada al poder de François Duvalier en 1957. La convulsión política de los años 60 arrastraría a la quiebra la industria azucarera. No, bueno, yo diría que lo último y lo masivo es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuándo comenzó? Eso está bastante claro que fue a finales de los años 60, cuando el Estado toma la iniciativa de relanzar la producción azucarera estatal. Es un proyecto del mismo Balaguer para aprovechar el apoyo que daba Estados Unidos con los precios de cuota. Cuando Balaguer, los 12 años, hizo también varios contratos para traer haitianos, lo traía cada año, y también se iban quedando porque le era más fácil a ellos, ¿verdad?, dejarlo aquí. Pero también cuando el PRD cogió el poder en el 78, siguió trayendo haitianos de a 20.000, 30.000 cada año para la zafra. La inmigración de nacionales haitianos viene de muy lejos y prácticamente mantiene las razones históricas. ¿Por qué esta migración haitiana? Usted me preguntaba causas. ¿Por qué? Sencillamente es un mecanismo para reducción de los salarios. Ahí está el secreto de todo. Roberto Casad es un historiador de vieja data. En los últimos 11 años se ha desempeñado como director del Archivo General de la Nación. Pero claro, eso tiene múltiples complicidades que llegan desde los grandes empresarios, sobre todo agrícolas, pero no solamente agrícolas, porque los empresarios de la construcción están en lo mismo, etcétera, hasta campesinos que entregan sus tierras para no trabajar o irse a otras actividades y dejarla en rentas parásitas. Conforme la primera encuesta nacional de inmigrantes en República Dominicana, viven 458.233 haitianos. Este país ya no tiene caña, con excepción del Central Romana y algunos focos pequeños. Eso prácticamente se ha desmontado en beneficio de otras actividades. Pero esas actividades están copadas por haitianos. El campo dominicano está hoy día controlado desde el punto de vista laboral por haitianos. Y eso es un proceso reciente. Eso no comenzó con Balaguer. Eso comenzó después de los 12 años. La encuesta nacional de inmigrantes fue levantada en 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas y establece que los inmigrantes haitianos representan el 87.3% de la población de inmigrantes. O sea, todo lo que se dice de la invasión haitiana, eso es falso, eso es un sofisma, porque en realidad los haitianos son traídos, dejados entrar y traídos en un negocio infernal que comienza en la frontera con los agentes del Ejército Nacional que organizan esa trata. Entonces son muchos intereses que cubren los empresarios, los militares, en fin, es un conjunto de políticos que se benefician de diversas maneras. Entonces el Estado perdió el control sobre los trabajadores haitianos y lo que vino fue un desorden que estamos viviendo hasta el día de hoy, donde los haitianos entran a través de intereses puramente privados y carentes de normativas. En noviembre de 2013, el gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular radicados en la República Dominicana, plan amparado en el Decreto 327-13. Esto sí es claro en el sentido de que no se plantea una expulsión masiva de haitianos, pero sí una regularización de la fuerza laboral haitiana existente hoy día en el país, tiene que ser regularizada. El plan de regularización tiene como objetivo establecer los términos y condiciones para la regulación migratoria de extranjeros radicados en el territorio nacional en condición irregular.
Es un plan magnífico. Es la primera vez que hay una oportunidad de que la gente vaya y se registre. Tras la puesta en marcha del plan, se integraron diversas instancias públicas y organizaciones civiles. Buscaban colaborar en la solución del viejo problema migratorio. Mira, nosotros desde la sociedad civil, desde que el presidente anunció el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, nosotros como Mesa Nacional para las Migraciones asumimos que íbamos a apoyar al gobierno en tres aspectos fundamentales: promoción, educación y acompañamiento a los inmigrantes que están en la República Dominicana de manera irregular durante mucho tiempo. A través del plan, más de 288 mil personas en situación migratoria irregular pudieron iniciar el proceso de regularización. El 96% corresponde a nacionales haitianos. Nosotros hemos estado acompañando a los inmigrantes, porque sabemos que la única forma que un inmigrante pueda integrarse, obtener derechos y servicios en el país de acogida, es teniendo un documento. Y también nosotros valoramos en su justa dimensión que este gobierno por lo menos inició un desorden que había durante muchos años. En la puesta en marcha del plan, el gobierno dominicano invirtió alrededor de 2 mil millones de pesos. Se le dio la oportunidad. Lo único malo de eso fue que no supieron vender esa bondad hacia el exterior, ese cambio. No se vendió hacia el exterior. Se hicieron campañas aquí internas para decirle al dominicano que lo que se está haciendo, pero no se le dijo a la comunidad internacional: mire, estamos haciendo cosas nuevas. No somos el logro que usted dice que somos. No vamos a cuestionar la forma, cómo se hizo, pero el resultado. Estamos hablando más de 289 mil personas que no tenían forma que el gobierno identificara. Por lo menos sabemos quiénes son, dónde están. Eso realmente es un avance significativo en la política migratoria en la República Dominicana. Desde el noviembre yo he entregado todos mis papeles y ya yo estoy legal. Yo soy alegría, muy gozosa. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor.
Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, conversando con el compañero. Muy buenas noches, para nosotros es un placer recibir dentro de la sesión conversando con el compañero de Camino Real al ingeniero Carlos Félix. Carlos Félix es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la seccional Jaime Vargas en Manhattan, Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Correcto. Y además es ministro consejero de Naciones Unidas. Para nosotros es un placer recibirle en este espacio conversando con el compañero. Muy buenas noches. Gracias, Juan José, y gracias a los amigos televidentes de este programa Camino Real, pero sobre todo a mi gente de Nueva York, a la comunidad dominicana que lo van a ver exterior, definitivamente. Así será. Quisiéramos, dentro de esta sesión y conversando con usted, y qué bueno que haya venido los Estados Unidos a participar en este espacio, empezar hablando de esa trayectoria que hemos tenido hoy, quizás de los orígenes, de los inicios en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando casi todos empezamos muy jóvenes, ¿no? Y a veces convocado por la magia del líder y muchas veces por el gran organizador que fue Vanguardia del Pueblo. ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo llega al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, Juan, de verdad que me siento ser de la clase joven del Partido de la Liberación Dominicana, igual que usted, ¿verdad? De ese relevo que está ahí. Todavía no queda tiempo. comenzamos temprano, de verdad, en mi provincia, Barahona, tenía unos amigos que sus padres eran peledeístas y me llevaban en Vanguardia del Pueblo. No me pude organizar en Barahona, sin embargo, desde que llegué a la capital a la edad de 17 años, cuando comencé mi carrera como ingeniero, me encontré con un grupo de peledeístas que se reunían en el Alma Mater. Entonces, el estar con ellos... Cursando la carrera de ingeniería en ese momento. Correctamente. Al estar con ellos, pues, me permitió volver a integrarme a la actividad política y prontamente, a pesar de que terminé mi carrera de ingeniería y pude trabajar unos años, me tuve que trasladar a los Estados Unidos y tengo que comenzar de nuevo en Estados Unidos mi círculo de estudio. Desde entonces han transcurrido ya 30 años. Estamos hablando del año 88, por ahí 87. Más o menos. No hemos tenido pausa. Hemos tenido una carrera política muy activa, porque siempre me interesé en participar de manera directa en los trabajos de la comunidad. Y desde el Partido de la Liberación Dominicana, pues, era el mejor medio, ¿no?, para yo poder trabajar de frente a la comunidad. El partido estaba organizado ya casi desde el principio de sus orígenes. El profesor Juan Bosch tenía una consideración muy especial para las seccionales del exterior,
y le daba un trato muy preferencial. Por lo difícil del trabajo, por lo difícil de organizar a los dominicanos residentes en Estados Unidos. Exacto. Las dificultades que hay para hacer crecer una organización fuera del país. Y siempre él decía que cuando él quería saber cómo andaba el PLD, él ponía su termómetro en la capital, en Santiago y en Nueva York. Sobre todo en Nueva York. Sobre todo en Nueva York, exactamente. Desde entonces ha sido una seccional que ha venido creciendo en términos numéricos, pero también en términos de madurez política. Y tenemos un liderazgo muy sólido en el estado de Nueva York. Hay compañeros alrededor de unos 16 miembros en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, solamente en Nueva York. Lo que significa que la dirección del estado está compuesto por miembros, en su mayoría por miembros de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y la estructura de qué estamos hablando en Estados Unidos? Nosotros tenemos una estructura especial. Vamos a Nueva York de nuevo, a Nueva York. Nosotros tenemos una estructura especial. A partir del Congreso... profesor Juan Bosch, creo que cuando se inicia las elecciones de medio tiempo, diferente a las elecciones presidenciales. Correcto. Entonces, en esa pausa, mientras aquí se preparaba todo para correr las candidaturas a senadores y diputados, alcalde, nosotros hicimos una elección de miembro del Comité Central, pero al mismo tiempo creamos una nueva estructura partidaria. Entonces, allá hay una dirección del Estado, hay 9 distritos seccionales, en el condado del Bronx hay 4, en Manhattan hay 5, y hay 2 direcciones seccionales, una en Brooklyn y otra en Queens. Eso hace una totalidad de unos 208 comités intermedios que están distribuidos en el Bronx. La comunidad dominicana es numerosa, hay 108, en Manhattan hay 120, en el área de Brooklyn hay 13 y en el área de Queens hay 17. O sea que hay una estructura sólida en términos de lo que es miembros directivos de direcciones medias. Y el ascenso suyo, o sea, hoy miembro del Comité Central y con posiciones importantes dentro de la estructura organizativa del partido en Nueva York, ¿cómo se da ese ascenso? ¿Qué pasa con Carlos Félix para que pueda ocupar posiciones tan importantes? Cuando yo llego estaba bastante joven, había un liderazgo que había sido de los miembros fundadores casi al mismo tiempo cuando se funda el Partido de la Liberación Dominicana aquí en la República Dominicana, y había un espacio muy libre. Los PLDistas estaba muy enfocado en su trabajo. Cuando tú te trasladas a una ciudad como Nueva York específicamente y tienes que desprenderte de todo porque andas buscando una superación en términos económicos, lo primero que tú piensas es buscar un trabajo. Aunque tú seas un PLDista ortodoxo de quizás años de entrega aquí, cuando te trasladas ya lo primero que tienes que subsistir, como en cualquier ciudad del mundo. Entonces, había un deseo más de superación de los compañeros que propiamente dedicarse a la actividad política. Después que yo termino mis estudios en Nueva York, yo quiero dedicarme a la actividad política. Me dan una oportunidad en el gobierno, en el primer gobierno del PLD en el 96, y me ponen en una oficina de aduana en el consulado. Entonces eso me entusiasmó en la actividad política, y aunque mi carrera de ingeniería yo estaba impulsándola en Nueva York, me incliné un poco por dedicarme más a la actividad política. Entonces es cuando encuentro una oportunidad en el condado de Queens, donde ya vivía, y en un momento dado a alguien se le ocurrió presentarme como candidato a la presidencia del condado. Y tuve la suerte que los compañeros me apoyaron. Desde entonces no he podido detenerme y he tenido un empujón en cada uno de los espacios. De ahí llegué al Comité Central. Fueron los primeros años en que nosotros hicimos un intento para que nos dieran una cuota en el Comité Central. Nos dieron 4 miembros y yo pude lograr conseguir una de las nominaciones en el año 2002. Desde entonces, bueno, ya he tenido responsabilidades múltiples. Tuve que ocuparme de la Secretaría de Organización por más de 7 años, de la presidencia del partido ahora en Manhattan por más de 12 años, y entonces volví al Comité Central, que no había estado por un tiempo ahí de unos 4 años, y ahora estamos dedicados totalmente a hacer cambios y transformaciones. Y en términos de las posiciones públicas que ha desempeñado, ¿no? Ha hecho un gran recorrido por algunos países como cónsul. Hoy mencionaba que es ministro consejero de Naciones Unidas. ¿Cuáles han sido esas posiciones y la experiencia que usted ha acumulado, como otro tanto compañero ha ocurrido en Estados Unidos? Sí, yo creo que hemos tenido grandes oportunidades los compañeros, sobre todo en el servicio exterior, por el hecho de que vivimos fuera, ¿verdad? Y el presidente Fernández me ha podido distinguir a mí en 3 oportunidades. Estuve como cónsul en Baltimore. Duré un año y medio allá y luego llego a Qatar. Ese es un emirato árabe, uno de los más prósperos que hay en el área de,
en esa área por ahí del Medio Oriente, y posteriormente pedí que me trasladaran a Nueva York porque el presidente estaba interesado en que yo ocupara una posición en el consulado dominicano. Cuando terminó el capítulo del consulado dominicano, pues entonces pasé a las Naciones Unidas y de ahí tengo ya alrededor de unos 7 años siendo miembro del cuerpo diplomático de Naciones Unidas. La realidad del Partido de la Liberación Dominicana hoy, o sea, el PLD, usted sabe, atraviesa por una situación que muchos compañeros se pronuncian de manera pública. Después del octavo congreso hay varias disposiciones que se adoptan que no empiezan a aplicarse. ¿Cuál es la situación del PLD, el dinamismo del PLD se mantiene? Porque todo el mundo sabe que ha sido la seccional de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha pasado con el PLD? ¿Ha perdido ese dinamismo? ¿Se mantiene activo? ¿Qué ha pasado? Mira, esa pregunta es interesante. Y digo que es interesante porque tenía interés de que tú la tocaras. Nosotros hemos tenido 4 elecciones en los Estados Unidos en el exterior. De esas 4, el Partido de la Liberación Dominicana ganó las 2 primeras, de manera arrolladora. La primera la ganamos con un 74% y la segunda la ganamos con un 62%. Esa me tocó la responsabilidad de dirigirla a mí en el 2008. Desde entonces, a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana ha ganado las elecciones, nosotros no hemos podido ganar ni las elecciones pasadas ni estas de ahora. Los dos últimos procesos estamos hablando. Correcto. Sin embargo, tampoco es, no es que hemos hecho el gran aporte que el partido necesita para ganar unas elecciones. Ambas elecciones se han perdido alrededor de un 3 a un 4%, o mejor dicho, 3 o 4 mil votos que lo ha podido conseguir la oposición. Y realmente es importante que el partido analice esa situación. Antes de venir la crítica y el cuestionamiento, lo que se estila en el Partido de la Liberación Dominicana es que nosotros podamos hacer una evaluación de cada proceso y ver en qué hemos fallado. Esas cosas no se han hecho. Son de las cosas que ha perdido el Partido de la Liberación Dominicana y que desgraciadamente quizás no nos permite darnos cuenta cuáles son las debilidades institucionales que tenemos. Yo creo que este Congreso, el octavo Congreso, Honores Botello, si nos sincerizamos, si hacemos, pasamos de la retórica a la práctica, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer grandes transformaciones y las seccionales del exterior tendrán la oportunidad de renovarse. Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo desde la dirección del Estado, buscando la manera de cómo acercarnos un poco más a la comunidad. Ya. Desde el Estado, mucho tiempo en el gobierno. Vamos a ir hablando en esa misma dirección, porque interesaría saber, vamos a hacer una pausa ahora obligada, pero nos vamos a quedar ahí mismo para ver cuál es el aporte a la comunidad que se ha hecho. ¿Qué se ha hecho por los dominicanos en el exterior de parte del Partido de la Liberación Dominicana? Pausamos y en breve retornamos con esta interesante conversación. Síguenos en las redes sociales. Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día, la bandera llegó bien alto. Y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros.
Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Seguimos conversando con el compañero Carlos Félix, quien es el presidente de la seccional Jaime Valga en Manhattan, Nueva York. Y hablábamos entonces de esa identificación que debe tener una comunidad tan numerosa como la que vive en Nueva York, con una organización que ha estado en el poder 16 y va para 20 de los últimos 24 años. Esa identificación, esa relación de la comunidad con el partido, ¿siente esa comunidad que el partido ha trabajado en beneficio de ella? Sí, mira. ¿Se puede enumerar cuáles cosas sí? Claro. Se han hecho, que la comunidad se sienta satisfecha. El Partido de la Liberación Dominicana no deja de ser una de las organizaciones más influyentes en la comunidad dominicana en Nueva York y sobre todo en el exterior, ¿no? Nosotros hemos podido lograr insertar a la mayoría de nuestros compañeros, a las entidades comunitarias que existen en Nueva York, pero también a las organizaciones políticas. Y somos nosotros ahora mismo los protagonistas que hemos dado como resultado, por ejemplo, un Adriano Espaillat en el Congreso. Hemos logrado que los dominicanos podamos conseguir espacios políticos, que era lo que nos faltaba de hace mucho tiempo. Hemos crecido en términos de población, como se dice allá, de población. Yeah. Hemos crecido en términos de negocio. Hemos generado grandes riquezas. Hay muchas personas. Los dominicanos son los dueños de gran parte del comercio, sobre todo. Exactamente. Allá solamente hay una asociación que se llama la Asociación de Supermercados, que mueve más de 4.000 millones de dólares cada año. Ustedes se están tomando Nueva York para ustedes, porque yo fui a Nueva York recientemente y me parece que estoy en el país. Y la comunidad está consiguiendo cualificarse, más que todo. Antes crecíamos en términos de número, ahora estamos creciendo en términos de espacio dentro de nuestra sociedad. Y estamos llegando a lugares tan importantes como el Congreso de los Estados Unidos. Pero también hay otros muchachos que son alcaldes, hay otros muchachos que son concejales, en fin, pero el Partido de la Liberación no está exento de eso. Estamos envueltos, la militancia del Partido de la Liberación Dominicana está envuelto en las soluciones de los problemas de nuestra gente, que eso es importante y eso es lo que da el respeto al liderazgo. Entonces esa parte es importante, pero no es menos tampoco negable que el hecho de estar en el gobierno durante tanto tiempo nos ha hecho como acomodarnos y separarnos un poco de la gente y entender cuál es la misión que tenemos, la misión de servir. Y eso es lo que estamos haciendo, reconsiderándonos qué ha fallado, por qué no hemos podido ganar dos elecciones. Y entonces la dirección se está reuniendo, está elaborando un plan de trabajo, una estrategia para enfrentar esa realidad y buscar ganar el espacio que nos permita ceder. Pero de hay nuevo iniciativas que se pudieran mencionar, tú digas, bueno, hemos hecho esto, que le beneficia a los dominicanos residentes en el exterior, se podrían enumerar algunas iniciativas de gobierno. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos desentado todas las instituciones del Estado que están allá y las hemos puesto realmente como instituciones de servicio a la comunidad. Hay un consulado dominicano que aparentemente es una entidad que ofrece un servicio pagándole dinero a la comunidad. Sin embargo, dentro del consulado nosotros hemos insertado diferentes casillas que vienen a ayudar a la comunidad de manera gratuita. Por ejemplo, la casilla de educación. Cualquier dominicano que llega allá, que es ilegal,
y que tiene dificultades para ingresar a una universidad si ya terminó su educación superior, pues el consulado dominicano a través de esa ventanilla y con las ayudas y asesoría de universidades ya donde trabajan dominicanos, hemos logrado que puedan insertarlo a la universidad. Perfecto. Aunque sea pagando con su dinero, ¿no? Porque el Estado lo ayuda cuando son legales. Y estamos buscando también que de una forma u otra las autoridades competentes de aquí que suministran becas a estudiantes considerado aprovechado, ¿no?, que también consideren a los estudiantes nuestros de allá. Entonces, el consulado ha gestionado eso, pero también gestiona la ventanilla de salud. Si tú eres un indocumentado y estás allá y te da miedo ir a un hospital porque puede tener problemas, yeah, tenemos un grupo de médicos dominicanos que se puso a la disposición de ayudarnos a nuestra gente y que ellos puedan de alguna forma tener acceso a un hospital sin tener el miedo de que van a ser cuestionados, okay, ni que van a ser exacto perseguidos por las autoridades migratorias. De la misma manera, el consulado dominicano ha logrado que presos que estaban destinados para la deportación que se retengan en el país y no se vayan. También hemos creado una ventanilla que tiene que ver con algo muy sensible y que uno aparentemente entiende que por vivir en un país tan, yeah, desarrollado, la gente no tiene esas necesidades. Cuando una persona se muere allá, hay gente que anda buscando colaboración para poder traer el cadáver para acá, yeah, y hasta para enterrarlo allá. Entonces el consulado se ha agenciado tener una oficina que genera un seguro de vida por un costo de $30 en el año, que cualquier gente que quiera protegerse de esa eventualidad, simple y llanamente da $30 y puede estar seguro que su cadáver, perfecto, lo entierran allá o lo traen aquí, pero no va a pasar esa vergüenza de tener que pedir. Entonces, todas esos beneficios están ahí en el consulado. Lo que está faltando es que nosotros podamos promoverlo. De alguna forma la gente no lo usa por eso. Ahora vamos a abrir. Y su experiencia, bueno, vamos a abrir, termine la idea. Sí, vamos a abrir. Para que entremos la experiencia suya. El Instituto del Dominicano en Naciones Unidas. Perfecto. El Instituto del Dominicano en el exterior es una oficina que ya se abrió en Puerto Rico, que se va a abrir en cada uno de los puntos donde hay una importante comunidad, okay, de dominicanos. Pero allá en Nueva York tiene una característica especial, porque nosotros vamos a agrupar todas las oficinas del Estado de servicio gratuito. Entonces vamos a combinar eso con las oficinas del Estado norteamericano que también ofrecen servicio, pero que la gente desconoce dónde está, o por lo menos no hay una mano amiga que la lleve a solucionar un problema de vivienda, a solucionar un problema de salud. Cuestiones que la ofrece el Estado norteamericano, pero que la gente no se anima. Además, con este momento tan difícil que se ha generado con la nueva administración, la gente se esconde y entiende que si no tiene documentación, yeah, pues no puede tener acceso ni siquiera a la educación. Entonces tenemos personal especializado, yeah, que va a trabajar en esas oficinas para orientar a la comunidad y ayudarla en ese tema tan sensible como el asunto de la migración. En fin, en toda esa dinámica está envuelto el Partido de la Liberación Dominicana, aunque sea de manera sutil, porque no puede como ligar la política con las entidades de contenido eminentemente social, pero no podemos ser ajenos porque somos miembros de la comunidad, somos ente social de la comunidad, por lo tanto, la forma de nosotros canalizar nuestro servicio es siendo parte de su experiencia en Naciones Unidas, ¿cuál ha sido? Bueno, mi experiencia ha sido extraordinaria. Yo aparte del recorrido que ha hecho por algunas ciudades como cónsul. Exacto. Pensaba que los diplomáticos eran vagos, pero verdaderamente no es así. Yo sé que cada dominicano que vive en el exterior, de hecho, es un diplomático. Es un personaje que vende su país y lo vende en las mejores de las condiciones. Sin embargo, el trabajo que hace el cuerpo diplomático es un trabajo muy especial. En las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros prácticamente hemos salido del anonimato. Hemos generado más de 20 nuevas embajada, o sea, 20 nuevas relaciones con países que no lo teníamos antes, como Qatar, como Dubái, como la India, o sea, la misma China, que ha sido un poco difícil por las relaciones que tenemos con un país hermano de ellos, que de otrora nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Sin embargo, hemos podido lograr abrir la puerta con China también para hacer negociaciones y tenemos una oficina comercial allá. Y hemos tenido la suerte de estar en Qatar, como te decía. Yo decía, pareciera que estamos perdiendo el tiempo aquí. Sin embargo, en las inundaciones que se hicieron en Santiago hace unos años atrás, el primer estado que ofreció una mano solidaria, yeah, y nos regaló $2 millones para situar esto fue Qatar. En definitiva, son gente que tiene su problema resuelto, no están tan desesperados como nosotros. Bien. Pero propiamente en las Naciones Unidas, nosotros acabamos de ser el país anfitrión de la CELAC. O sea, nosotros servimos de soporte durante un año a ese importante foro
ese foro, importante foro internacional de América Latina, donde pudimos lograr que se hagan en este país importantes conferencias y foros internacionales donde vinieron todos. Mire, muy brevemente, porque el tiempo ya se nos está terminando. Y algo que quiero que no se me olvide, tuvimos la suerte de tener a Ban Ki-moon aquí, secretario de Naciones Unidas, gracias a la gestión de mi amigo Frank Cortorreal, que es el embajador plenipotenciario ante las Naciones Unidas. Se entrenó con ¿Cómo venden ustedes la obra de gobierno que realiza el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo el último gobierno del presidente Danilo Medina, los gobiernos de Leonel Fernández, que yo digo, ha transformado el país, esto es una nueva sociedad en los últimos 20 años? ¿Cómo lo percibe esa comunidad dominicana? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes lo venden? Mira, la comunidad dominicana es consciente de que nosotros hemos logrado transformar este país. Hemos construido 3 repúblicas dominicanas en 17 años de gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En eso estamos claros. Y sabemos que el presidente Leonel Fernández creó la base para nosotros empujar este carro, y que el compañero Danilo Danina, con su gestión, con su genial gestión, ha podido lograr subsanar aquellas pequeñas cosas que a nosotros se nos quedaron en las gobernaciones anteriores. Por ejemplo, un dato interesante, el asunto de erradicar el analfabetismo aquí en el país, para nosotros, yo siento que era una deuda, porque Juan Bosch no nos hubiera perdonado a nosotros eso, ¿verdad? Sin embargo, el compañero Danilo Medina entiende eso cuando llega al gobierno, y nosotros logramos tener en la comunidad dominicana a Quiqueya Aprende Contigo, y hemos alfabetizado a la mayoría de los dominicanos que se fueron. ¿Ustedes se han insertado en ese programa? Definitivamente, lo tenemos desde el inicio, el gobierno lo llevó allá. ¿Qué otra cosa ustedes han tratado que la gente entienda que se está haciendo bien? Bueno, eso que te estoy planteando, el Instituto Dominicano en el Exterior, es un aporte del gobierno del compañero Danilo Medina a la comunidad dominicana en el exterior, pero también ha fortalecido el comisionado de cultura, que antes era algo simple, pero ahora es algo que tú vas y te impresiona. Tú dices, esto parece una casa cultural, de verdad. Perfecto. La República Dominicana se ha dado los recursos para eso. Y de la misma manera, todos entendemos que la calidad de vida de los jóvenes, de los niños de nosotros, ha mejorado en el gobierno del compañero Danilo Medina. Y sabemos que la inversión que se está haciendo, que es la mayor inversión que estamos haciendo en el gobierno, está cumpliendo su cometido. Y sabemos ya, por ejemplo, no porque yo pueda chocar con esa realidad, pues yo no tengo un niño en la escuela de este país, pero lo tiene mi hermana, lo tienen cualquiera de mis familiares que viven aquí. Entonces, ese efecto social llega de manera directa a la comunidad de allá. Ahora, hay algo importante. Nosotros no tenemos los medios que muevan desde la República Dominicana la gestión del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, tenemos los medios que la desacreditan, y permanentemente hay programas allá que solamente se dedican a la crítica del gobierno, que son parte de una oposición, y ese es el mensaje que llega. O sea, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es que las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana le pongan más importancia a esa plaza. Es una plaza que va a tener en las próximas elecciones 500,000 de habitantes, y que pueden decidir cualquier elección. Perfecto. Entonces, no es, pero por lo menos, como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, tengo que darle dejarle la responsabilidad, por lo menos las autoridades partidarias, de que esa plaza no se puede descuidar más. Perdimos 2 elecciones, yo espero que no podamos perder nunca una más. Y sobre todo, responsabilidad de la dirección y de ustedes. Definitivamente. Pero asumimos el reto y estamos comprometidos a que esa plaza que hemos ganado durante dos oportunidades la vamos a reconquistar en las próximas elecciones. Bueno, el tiempo lamentablemente no nos da para más. Ha sido un inmenso placer tenerte en este espacio. Creo que excelente comunicador y sobre todo datos interesantes. Qué bueno que las personas que ven este programa pues escuchen lo que se está haciendo desde Nueva York sobre todo. Así que, Carlos, un placer. Gracias a ti y gracias espero que a toda la audiencia. Espero que tenga buena estadía, y a usted, amable televidente, pues muy buenas noches. Y un abrazo a toda mi gente en Nueva York. Bueno, cuidado, no se me pongan celosos. De acuerdo, muy buenas noches. Gracias por compartir este espacio. Síguenos en las redes sociales. Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Amigas y amigos, así llegamos al final de Camino Real. Esperamos que ese tiempo que nos han concedido haya sido de provecho. Nos vemos, pues, la próxima semana.